Acompañar y ayudar a las mujeres que están pasando por un embarazo en medio de una dificultad, sea la que sea. No siempre son dificultades económicas, puede haber dificultades de distinta índole por la cual una mujer ve como una posible solución el abortar. Entonces nosotros lo que hacemos es acercarnos y decirles qué necesitas para no abortar, porque desde luego esa no es la solución y nosotros queremos ser parte de la verdadera solución, ¿no? Entonces este proyecto es de carácter diocesano, tiene una raíz muy eclesial, porque lo que intentamos a través de esto es dar una respuesta a la cultura de la muerte desde el Evangelio y desde la Iglesia, basándonos en tres objetivos: en el anuncio del Evangelio, el anuncio de la vida, en la sanación, porque una mujer que está pensando en abortar realmente tiene una herida muy grande, porque ninguna mujer quiere abortar realmente. Entonces, sanamos, nosotros no, Cristo es el que sana esa herida, la ayuda a seguir adelante. Nosotros somos simplemente instrumentos y después lo que buscamos es integrar a esa mujer que ya recibió el anuncio, que ya está sanada, en la vida de la Iglesia, porque eso es lo que también va a ayudar a que regenere toda su vida y que se sienta parte de una comunidad y que se sienta acogida, como es el lema hoy de nuestra jornada. Entonces, a través de tres figuras se hace el facilitador, del ángel propiamente dicho y del rescatador. El rescatador es el primero que entra en funcionamiento, digamos, es el primero que aparece, porque usualmente nos vienen avisos de urgencia, ¿no? En el sentido de una chica se ha acercado a X parroquia, por ejemplo, a decir que tiene cita en la clínica de abortos en 2 días o mañana mismo. Entonces el rescatador es el que va en su ayuda justamente a rescatarla de esta idea y a decirle: tienes otra alternativa, hay otra salida. Aquí hay un grupo de personas desde la Iglesia, desde la diócesis, que están deseando ayudarte. Y en lo que necesites, pues acercarte a esa verdadera solución. Y entonces, pues, esta persona se traslada a donde haga falta. Es alguien que evidentemente tiene movilidad y tiene tiempo y hace ese primer rescate, por eso se llama rescatador. Luego entra en juego el ángel, que es quien la va a acompañar durante todo ese camino, durante todo ese embarazo, e incluso después de nacido también el niño, en los primeros tiempos, y la va a ayudar a integrarse a la vida de Iglesia. Por supuesto, si quiere, aquí nadie fuerza a nadie. Tampoco hace falta ser católico para que se ayude desde el proyecto Ángel. Eso, desde luego, sí que hay que dejarlo claro. Lo que se va a hacer es ofrecer la oportunidad de integrarse, o en una comunidad parroquial, o en un movimiento,
en lo que sea, ¿no? En la instancia en donde se sienta cómoda. Y luego también entra el facilitador, en algunos casos, a actuar, porque quizás la mujer necesita algo material, o necesita un ginecólogo, o necesita un abogado, o necesita un psicólogo, etcétera, ¿no? Dependiendo del caso y de la situación. Entonces, esta es la persona que se va a encargar de eso. Es alguien que está, eso, más en contacto con las necesidades concretas. Mientras que el ángel lo que hace es, justamente como un ángel de la guarda, una amiga, alguien que está ahí para lo que necesites, que te escucha, que te acompaña, que te aconseja, y que no te va a juzgar. Sobre todo eso, es muy, muy importante que lo sepan, que lo sientan, porque como decía el obispo, pues son mujeres que están desesperadas realmente. Y entonces, bueno, además la única solución que le presenta el mundo en general es esa, pues se lo llegan a plantear. Pero realmente no es lo que quieren. En general, una mujer lo que busca es eso. Es esta ayuda que ahora desde la Iglesia queremos ofrecer con un grupo que estamos empezando a formarnos, estamos empezando a rodar. En breve vamos a tener un número de teléfono al cual pueden contactarnos. También vamos a dar un correo electrónico para que, bueno, si en alguna de las parroquias se presenta un caso como este, ya saben que pueden dirigirlos al Proyecto Ángel. Y también, si alguien siente esta llamada y quiere presentarse como voluntario en alguna de estas tres figuras, pues bienvenidísimos. Y bueno, pues estamos justo ahora en esta etapa de formación en la que todos estamos buscando también herramientas para poder atender de manera seria, de manera profesional, si se quiere, o sea, con realmente con conocimientos y no solo con buena voluntad, que a veces solo así, solo con la voluntad, pues podemos meter quizás la pata. Entonces, bueno, la idea es también recibir eso, formación para hacerlo de una manera lo más adecuada posible. Bueno, básicamente ese es el proyecto. Estamos eso desde la pastoral familiar actuando en nombre de toda la diócesis. Entonces, bueno, también en nombre de ustedes que están aquí y de los que no han venido, pues también estamos siendo un poco instrumentos de toda la diócesis, representándolos a todos. Así que bueno, gracias. Gracias, Romina. Como veis, lo que nos estamos haciendo es incorporarnos a algo que ya existe, ¿eh? No creáis que es que nosotros estamos inventando todo esto. Algo que ya existe, que ya se está haciendo en muchos lugares de España, y entonces ahora estamos tratando de introducirlo. Aprovechamos todas las ocasiones para difundirlo y para darnos a conocer. Romina es una de las personas que en su momento formará todo el equipo que hace falta para esto. Pero esto ya está funcionando, esto ya está funcionando por ahí. Quiero decir que está estudiado, los pasos, las cosas que hay que hacer. Nosotros estamos tratando de aprovechar esa experiencia para incorporarnos a algo existente que queremos que tome fuerza en la diócesis. Porque es una forma preciosa de todas las personas que estamos en el ministerio, que llevamos muchos años, pues todos sabemos lo que esto significa. Yo, de las alegrías más grandes que puedes llevar en el ministerio, es de haber evitado un aborto. O sea, simplemente por el contacto personal con la mamá. Y eso yo lo he hecho una vez, el Señor me dio esa gracia una vez, y vamos, eso es una experiencia preciosa que vivimos con una tremenda alegría. Yo llevo todavía en mi breviario una tarjetita del niño que tenía que haber muerto y que nació. Y esto fue hace 30 o más años, ¿eh? La tengo todavía porque pone gracias. Gracias.
como decíamos antes, ahora en este momento le vamos a presentar a don Francisco. Pues una serie de inquietudes que se han ido poniendo de manifiesto y sobre las que él nos va a iluminar. Esto es fruto de un trabajo básicamente realizado en el equipo de pastoral familiar y que nos ha trasladado Pedro para poder plantearlo. Como decíamos antes, este año nos reunimos en el 15º encuentro que tiene como lema: la familia se hace posada acogiendo y compartiendo con alegría. Y llegamos a este encuentro a lo largo de todos estos años en los que hemos ido recorriendo un bonito camino. Nos hemos ido apoyando en la profundización de nuestra vocación, experiencia y testimonio. En uno de ellos, en el primero, en el que se presentaron numerosas realidades preocupantes sobre la familia, don Francisco nos hacía detenernos en nuestros intentos de situarnos ante estas realidades conflictivas. Y él, y leo textualmente, nos decía: no nos deben hacer olvidar ni pasar por alto que nuestra misión es la propuesta del amor cristiano. Y desde esa propuesta, y como moda de atender esa propuesta, animar, cuidar y acompañar a los matrimonios que viven con gozo en medio de problemas y dificultades. La preocupación que se nos plantea, don Francisco, es la siguiente: ¿qué podemos hacer unos y otros, sacerdotes, religiosos, familias, tanto a título personal como comunitario, para animar, cuidar y acompañar a las familias que han respondido a esta vocación? Yo tengo aquí los folletos. Este año también tenemos folleto. Los folletos que hemos ido, que he ido tratando, los temas que he ido tratando en los encuentros diocesanos de familias. Entonces, lo que ha hecho el equipo de pastoral familiar es plantear estas preguntas que veis ahora y que van tocando un poco paso por paso todas estas historias de encuentros. No vamos a recorrerlos todos, porque este es el 15º, pero vamos a recorrerlo 3 o 4, y que toca temas fundamentales. Y esto es: ¿qué podemos hacer? Una cosa importante que podamos hacer a nivel parroquial. Es un mensaje que no solo lo he dicho una vez en un encuentro, sino que todos, también yo, hemos repetido muchas veces. No podemos entender una familia, una parroquia sin catequistas, por ejemplo. No existe. Una parroquia sin catequistas no existe. Y si existe una parroquia sin catequistas, es porque hay un descuido. Hay una desatención a un tema importante, que es la transmisión de la fe. No podemos entender una familia, una parroquia sin Cáritas. Es verdad que a veces encuentras alguno que dice: es que en nuestra parroquia no tenemos pobres. Yo creo que el que dice eso no se ha pateado su parroquia. Y patear significa subir a los pisos, ver a las familias, encontrar, hablar, contactar con la gente. No podemos entender una parroquia sin Cáritas. No podemos entender una parroquia sin unos responsables de liturgia que intervienen y que, si no intervienen, hacen que el cura sea la banda de música entera. Él se lo cuece, él se lo todo, sale al altar, hace la misa, lee las lecturas, hace las municiones, canta y en las bodas hace de fotógrafo. No se crean, yo eso lo han visto mis ojos. Yo eso lo han visto mis ojos. No en la diócesis mía, en una diócesis extraña que yo aquel día estaba por casualidad, vi un cura que en una boda hacía hasta de fotógrafo. Tenía delante el altar, aquí el armonio, el órgano para tocar la música, y encima del órgano la máquina de fotografía. Hacía: el señor esté con ustedes, taca, 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 foto va. Ya, eso nos reímos, ¿verdad? Es para llorar, no es para reír, es para llorar. Pero a veces, sin estos extremos tan clamorosos, hay también eso. Bueno, ¿y por qué no entendemos una parroquia que no tenga grupo de familia? Ese es un problema, ¿eh?
O sea, muchos de los problemas que estamos viviendo en la familia, o que se viven y que la familia está ahí tratando de digerirlos, si no, es que en las parroquias no existe grupo de pastoral familiar, es decir, grupo de matrimonios. A veces es imposible hacerlo en una sola parroquia, pero sería bueno, y siempre lo hemos dicho y queremos animar a esto, que haya pastoral familiar o en una parroquia o en dos o tres parroquias cercanas o en el arciprestazgo, pero que no falten grupos de pastoral familiar. ¿Para qué? Pues mira, para tratar temas de pastoral familiar y formarse ellos mismos, para ofrecer en la parroquia posibilidades de formación en este sentido y de temas de familia, que hoy son importantes, para atender los cursillos prematrimoniales, y poder acompañar a los novios que se piensan casar. La respuesta sencilla es conseguir que en las parroquias, sean individualmente o sean juntándose, exista grupo de pastoral familiar. Creo que esta es un poco la solución. Lo venimos diciendo hace mucho tiempo, pero no lo conseguimos. Tenemos que hacerlo. Una segunda recopilación de los problemas familiares que se trabajaron, se veía que los principales rasgos de nuestra cultura actual es el individualismo. Entonces, la propuesta cristiana es claramente contraria a esta cultura. Algunos años usted lo expresaba diciendo textualmente: necesitamos hacer eclesiales las familias y llenar las parroquias de familias. Entonces, nosotros ahora nos planteamos, ¿sigue siendo vigente esta necesidad? ¿Cómo debemos entender nosotros hoy esa llamada de hacer eclesiales la familia? Y familia. Y hablábamos de esta forma que nos decía, o sea, hacer eclesiales las familias y hacer familiares las iglesias parroquiales, Es decir, llenar de calor la parroquia. Ustedes saben que hay parroquias en las que uno entra y dice, ¿por qué no encienden la calefacción? Aquí hace mucho frío. Uno de los síntomas del frío que hace en las parroquias es que 60 feligreses en una misa están ocupando 63 bancos distintos. ¿Ustedes se han dado cuenta de ese dato? No hay cercanía, no hay calor. Y eso se nota. Entonces, lo que más contribuye a hacer familiar la parroquia es precisamente las familias, que le dan calor, le dan calor. Yo lo acuñé entonces una frase que he repetido muchas veces, es: nadie como la familia podrá mantener la fe cristiana viva. La fe o se transmite en la familia, o posiblemente a eso se debe que estemos viendo cómo descendemos en la fe. Siempre he dicho que la diferencia que hay entre nuestra generación, cuando digo nuestra es la mía o poco menos, la mía y o poco menos, es que hemos, lo digo en una frase muy breve, hemos aprendido el Ave María en las rodillas de la mamá. No quiero decir solo el Ave María, lo que quiere decir es hemos sido introducidos en la fe en las rodillas de la mamá. Hemos aprendido a echarle besos volados a la Virgen, y hemos aprendido a hacer la señal de la cruz, que a mí cuando juntaba los dedos, ¿os acordáis? No sé, que hay que juntar los dedos en forma de cruz, después casi había que despegarlos con algo en medio, ¿no? Pero la familia es lo que mejor garantiza el futuro de la fe cristiana. Pero es que la viceversa también es verdad. Nadie como la fe cristiana garantiza el futuro de la familia. No hay en este momento ninguna institución, ninguna fuerza, ningún movimiento, que pueda asegurar que la familia tiene futuro. Para eso se han tenido que inventar guías de familias, catálogos de familias. Y claro, tenemos un catálogo, un desplegable de 20 modelos de familia, y decimos que así estamos garantizando el futuro de la familia. Hemos perdido el concepto de familia y eso es un problema.
Estoy diciendo ideas que he repetido en los folletos y están en los folletos. Hemos perdido los conceptos. Yo una vez le pregunté a dos políticos, estábamos teniendo una conversación sobre las cosas que pasan en la sociedad y estábamos hablando de la familia en el sentido cristiano, ¿no? Y le dije a los dos políticos, vamos a hacer, y yo le decía esta idea que acabo de nombrar, digo, hemos perdido el concepto, ¿qué es familia? ¿No? Entonces le digo, vamos a hacer un diccionario, vamos a ver, no de gran, de personas, para personas intelectuales de alto nivel, no, para personas del nivel de bachillerato, punto, no más. Vamos a hacer un diccionario. Digo, a ver, matrimonio, dos puntos, ¿qué pone usted ahí? Pensadlo, ¿qué pondríais? No en un tratado de pastoral matrimonial, no, en un diccionario para chavales de bachiller. ¿Qué ponemos? Matrimonio, dos puntos. Después de pensar un poquito en silencio, me dijeron, hombre, pues, la unión de dos personas que se quieren y silencio. Digo, ¿y nada más? Digo, mire usted. Digo, yo tengo una secretaria que se llama Rosario. Trabajamos muchas horas juntos al día. Nos queremos mucho, pero nunca nos ha pasado por la cabeza que seamos matrimonio. Ni nos ha pasado por la cabeza que seamos, ni nos ha pasado por la cabeza que queramos ser. Y le aseguro que nos queremos mucho, ¿eh? Vamos a entendernos. Y le dije más, le dije, en la diócesis hay un señor, que es el vicario general, don Hipólito, acaba de volver otra vez al salón, le aseguro que nos queremos mucho, trabajamos muy cerca, estamos todo el día juntos, discutimos, debatimos, y nos queremos mucho, pero nunca nos ha pasado por la cabeza que seamos matrimonio o que queramos serlo. Digo, entonces, en ese diccionario, o pone usted algo más, o no nos vamos a enterar de lo que es el matrimonio. Porque si le digo dos personas que se quieren, digo, ¿y por qué no tres? ¿Y por qué no seis? Es decir, ¿por qué? Este es el problema. Lo digo porque este es el tema del liso. Entonces, nadie como la familia puede asegurar el futuro de la fe. Pero nadie como la fe cristiana puede asegurar el futuro de la familia. Y eso tenemos que tenerlo muy claro. Gracias. La familia en nuestra sociedad actual afirmaba, esta puede convertirse en un lugar de paso al que uno acude cuando le parece conveniente para sí mismo o para donde uno va a reclamar derechos mientras los vínculos quedan abandonados a la precariedad voluble de los deseos y las circunstancias. Hace algunos años, don Francisco, después de mostrar algunas estadísticas, expresaba algo similar cuando afirmaba que el conjunto de los datos está reflejando una mentalidad social que no favorece la estabilidad matrimonial. El Santo Padre nos recordaba que los cristianos no podemos renunciar a proponer el matrimonio con el fin de no contradecir la sensibilidad actual para estar a la moda o por sentimientos de inferioridad frente al descalabro moral y humano. La pregunta, don Francisco, que refleja de alguna manera la preocupación de la que estamos hablando, es la siguiente. En este mismo sentido, ¿sería conveniente, quizás sea conveniente, poner de relieve en positivo cuáles son las virtudes, las fortalezas de esta opción de vida familiar que apuesta por un amor para siempre? ¿Y cuáles destacaría, don Francisco, cuál debe ser el talante de este testimonio? Amados por Dios desde siempre y para siempre. Porque el matrimonio refleja el amor de Dios. Nosotros somos amados por Dios desde siempre y para siempre. Y ahora, una de las situaciones que está
en el colectivo mental de la sociedad, así como está en el colectivo mental de la sociedad que el aborto es una cosa como quitarse una espinilla de la nariz en el delante del espejo, exactamente igual, neutro moralmente, pero así de claro, pues también está en la mentalidad colectiva que el matrimonio no es para siempre. Es decir, es un producto que cuando el cura pregunta, oye, ¿ustedes saben que esto es para siempre? Y te responden como el que va a comprar un microondas. Dice, hombre, si funciona, es decir, si no funciona, pues dentro de 2 meses se lo devuelvo. ¿Qué es lo que hacemos con el microondas? Es lo que yo lo llamo la garantía, el ticket de caducidad. Hay algunos matrimonios que los miras por detrás y llevan un ticket como los Danone. Consumir preferentemente antes de 3 años. Y 3 a veces es mucho. Pero quiero decir, eso es un tema al que tenemos. Cuando uno ve las estadísticas que yo mismo he presentado hace 10 años y 12 años sobre esto y las que se pueden presentar hoy día, estamos en la cuesta abajo. Todavía, algunas veces uno me decía, ¿te exagera? Digo, no, me he quedado corto. Y además cada vez estaba más para abajo, más en cuesta abajo. Entonces, yo puse el tema que yo traté ese año. Me hice esta pregunta, no por qué se rompen los matrimonios que se rompen, sino por qué duran los matrimonios que duran. Porque me parecía que insistir en lo positivo podía ser extraordinario. No por qué se rompen los que se rompen, para evitar que se rompan, porque bueno, será saber esto, ¿no? No, por qué duran los que duran. Y yo dije tres cuestiones. Uno, duran aquellos que están fundados sobre un conocimiento mutuo más que suficiente. Uno de los problemas de la inestabilidad matrimonial es que se accede al matrimonio después de una etapa excesivamente corta y a veces sin etapa entre el conocimiento, el primer conocimiento de las personas y el matrimonio. No. Tiene que haber un conocimiento mutuo más que suficiente. Un poquito. O sea, segundo punto, de que duran los que duran. Los que cuidan la relación de pareja. Es llamativo que a veces las conversaciones entre los esposos eran, cuando eran novios, hablaban de ellos mismos. De ellos mismos. De qué me parece a mí esto. Ay, pues yo, entonces, pues eso, tú es que lo ves así, pero yo lo veo asado. Hablaba mucho, intervenía mucho en la relación y la manera distinta o similar de ver los asuntos y de ver cómo te sentías. Oye, te veo triste, o ¿qué te pasa? Entonces, y después, cuando están casados, la relación de pareja como tal se sustituye por el recibo del colegio, la hipoteca de la casa, la salud de los chiquillos, los zapatos que se han roto, los libros que hay que comprar, o sea, todos los temas y van arrinconando al tema fundamental, que es la relación entre ellos mismos. Entonces, por eso es bueno que la relación de pareja se cuide, y es uno de los fundamentos de que los matrimonios duren, de que la pareja, matrimonio, marido y mujer, salgan solos a tomarse una caña o a dar una vuelta a la manzana para hablar de ellos, no hablar de los niños, no hablar del piso, no hablar del colegio, no hablar del ayuntamiento y del alcalde, no. Hablar de ellos, de cómo se sienten mutuamente, de cómo están. Entonces, eso es lo que hace que un matrimonio dure, cuando eso se cuida. Le pasa lo mismo que a las plantas cuando nos las traen de la floristería. Te regalan una maceta. Yo he tenido siempre, no sé cuidar macetas, lo confieso. Me regalan hoy una maceta y normalmente el domingo que viene ya estará muerta. Porque dicen que hay que regarla, pero yo digo, ¿y cuándo, y cómo, y cuánto? Y eso no lo sé hacer. Entonces, pues, al domingo que viene. Pues eso es lo que hay que hacer con el matrimonio.
que la relación de pareja se cuide, ¿eh? Para que no se muera pronto, ¿eh? Para que no se muera pronto, ¿eh? Y el tercer elemento, los matrimonios que duran no son porque no han tenido problemas, no son porque no han tenido diferentes maneras de ver las cosas, no son porque no han tenido conflictos entre ellos, en absoluto, en absoluto. Los matrimonios que duran a veces han tenido muchos problemas, pero los han afrontado unidos, con fortaleza, unidos. Es decir, esto es nuestro tema, no tu tema o mi tema, no, nuestro tema, y lo vamos a afrontar. Y los conflictos con una cosa que se llama misericordia. El ámbito precioso de la familia es el ámbito de la misericordia. Además, yo siempre repito que en el matrimonio y en la familia es donde más fácil es pedir perdón. Porque si yo con cualquiera de ustedes con el que tengo menos trato nos peleamos algún día, para acercarnos, para reconciliarnos, madre mía, menudo proceso, menudo proceso. Porque tenemos que dar unos pasos físicos, pero después tenemos que preguntar, oye, ¿podemos hablar de esto? Y dar pasos hasta que nos... En la familia no. Le das una palmada en el culo y se acabó. Le das una caricia, le haces una sonrisa y se acabó. A veces hace falta decir, oye, mira, perdona. A veces hace falta decir expresamente, perdona, ayer perdí los nervios. Pero a veces ni eso. Porque en la familia las cosas se hacen de otra forma. Se pide perdón y se dan gracias con muchísimos gestos, con muchísimas palabras, a medias o enteras, pero que no son discursos, son acercamiento y punto. Lo que pasa es que a veces llevamos la técnica que yo le llamo del morro alargado, y es que tenemos un conflicto, entonces ponemos el morro, y además hay morros de categoría, morros de un día, morros de dos, morros de tres, morros de semana. Claro, eso no es así, claro. Sí, nos castigamos mutuamente, se castiga mutuamente el esposo y la esposa, vas a tener un morro de tres días, hasta el cuarto día no te voy a decir ni pío, pues no, eso no es la manera de solucionar las cosas, cuando en la familia precisamente hay mil maneras de eso. Así es como funcionan los matrimonios, los que están fundados sobre un conocimiento más que suficiente, los que cuidan la relación de pareja, los que afrontan las dificultades con fortaleza compartida y los conflictos con misericordia. Papa Francisco comienza su exhortación apostólica dedicada a las familias afirmando que la alegría del amor que se vive en las familias es también el júbilo de la Iglesia. Y también nos señalaba que en el matrimonio conviene cuidar la alegría del amor, y que las alegrías más intensas de la vida brotan cuando se puede provocar la felicidad de los demás. La imagen de la fiesta, del banquete, de la celebración, es muy querida por Jesús, y desde esta perspectiva usted afirmaba que es necesario reflexionar sobre el lugar de la celebración en la vida de las familias y el lugar de las familias en las celebraciones de la Iglesia. Entonces la pregunta que podríamos hacer a este respecto sería: ¿cómo podemos ayudar a reconocer los vínculos que nos unen para celebrarlos? ¿No tenemos las familias y la Iglesia muchos motivos para estar alegres y para celebrar? ¿Y por qué nos cuesta tanto reconocerlos y manifestarlos? La familia. Habría que hacer un estudio, hicimos allí un estudio, de qué significa celebrar. Yo me apoyo mucho en la pregunta que yo le digo a los niños en una catequesis, pregunto a los chiquillos: vamos a hacer una fiesta de cumpleaños. A ver, cosas que hacen falta, ¿qué nos hace falta para que tengamos una fiesta de cumpleaños preciosa? Bocatas, sangre, refrescos, música, tal, y van a decir cosas, un salón, un garaje, lo que sea, un sitio, y van diciendo cosas, va, va. Digo, no habéis dicho lo más importante. Más importante. Lo más importante es el motivo de la celebración.
Además, siempre pongo el mismo ejemplo. Suponed que estamos ahí, en la planta baja de casa, en un garaje, haciendo el cumpleaños. Y pasan dos matados, que cara tienen un rato, y se meten. Nadie les dice nada, porque este se cree que es amigo del papá. El otro se cree que es amigo de la mamá. Total, que los dos matados se ponen las botas, se comen, ponen morados de comer y de beber, y terminan y se salen. Y nadie los echa en falta, ni nadie los saludó al entrar, ni nadie los saludó al despedirse. Se fueron sin despedirse, pero morados. Doblan la esquina, se encuentran a otro matado, como ellos. Chico, ¿dónde vais tan contentos? ¡Uy, venimos ahí de un banquete! ¿Y qué celebrabais? ¡Ah, no sé! ¡Ah, no sé! ¡Ah, yo qué sé! Nos hemos metido, nos hemos colado. ¿Esos dos han celebrado algo? No. No han celebrado nada. Lo que han hecho es ponerse morados, nada más. Entonces es que en las familias no hay motivos de celebrar. Hay muchísimos motivos, cosas. Yo me acuerdo que me llamó la atención un día en una familia que fui por esa coincidencia, y ese día estaban celebrando el día que habían terminado de pagar la hipoteca del piso, y por lo tanto que podían decir: este piso es nuestro. Celebraban el día de la hipoteca, celebraban el día que llegaron al piso, celebraban los cumpleaños, los santos, el diente que se le ha caído al niño y si el ratoncito Pérez le ha puesto un euro. Todo, todo, todo. Mínimamente, sin grandes, pero todo, todo, todo. ¿Por qué? Pues porque todas esas cosas son las que dan identidad. Nosotros celebramos algo cuando tenemos motivos para celebrar algo. Y cuando no hay celebraciones es que no nos faltan los motivos. Nos faltan los motivos. Y este es el problema. Porque esto hace familia, compacta la familia, anima a la familia y abre la familia. Porque si en las celebraciones conseguimos meter a alguien de fuera, fenomenal. Fenomenal. Porque no solo es la familia la que celebra, sino la familia la que enseña a celebrar. Entonces esto es lo precioso. Esto lo han recordado ahora. Jesús, ¿os habéis dado cuenta de la cantidad de veces que salen banquetes en boca de Jesús, en parábolas que Jesús inventa, o las veces que está él en banquetes? ¿Os habéis dado cuenta de que se despidió con un banquete que nosotros seguimos haciendo presente siempre, siempre, siempre en la Santa Misa? Es decir, es importante. ¿Qué es lo más importante de la Santa Misa? Pues el motivo, lo que celebramos. Por eso ahí eso que algunas veces he explicado, si cualquiera de ustedes fuera cura y yo fuera ahora un joven de 18 años, que les hago esta pregunta: padre Gerardo, ¿cuántas? Está Gerardo ahí, está entrenándose. Está estrenándose y entrenándose, las dos cosas. Estrenándose en ser cura y entrenándose. Gerardo, ¿cuántas veces a la semana tengo obligación de ir a ver a mi novia? ¿Cuántas veces a la semana tengo obligación de ir a ver a mi novia? ¿Qué dices, Gerardo? Las que le exija la novia. Échale guindas al pavo, la respuesta como es de explosiva. La respuesta es explosiva. ¿Hay alguna variante de respuesta? Obligación ninguna. Esa es la respuesta normal, Esa es la respuesta normal. Yo, la que doy yo, la que yo doy y la que yo daría es: nene,
cámbiate de novia porque tú a esa chica no la quieres. Está clarísimo, ¿eh? O sea, no es que no tienes obligación, no, cámbiate de novia porque no a esa chica tú no la quieres. Porque el que hace esa pregunta es que no quiere a esa mujer. Porque si la quisieras no harías esa pregunta tan imbécil, ¿eh? Cámbiate de novia, nene, ¿eh? Porque es lo que tiene que hacer, ¿eh? Pues yo digo que no, ni la pregunta, la respuesta explosiva de Gerardo, ni ese común de ninguna obligación. ¿Cómo que ninguna obligación? Claro que ninguna. Cámbiate de novia. Si lo vives como obligación es que tienes que cambiar. Usted presente su documento. Le vamos a hacer la última pregunta y con esto ya terminamos este diálogo. ¿Cómo nos gustaría que nuestra familia, nuestras comunidades, nuestras parroquias ejercieran de todo corazón la hospitalidad del Maestro de Nazaret? Que habían diseñado para esto es una silla, ¿eh? Una puerta abierta de la posada y una silla reservada para ti. Me he acordado de aquello, ¿os acordáis algunos cuando erais jóvenes, un nuevo sitio disponer para un amigo más? Un poquitín que os estrechéis y se podrá sentar. Me acordé mucho cuando vi este cartel, ¿no? Hay una silla, hay un sitio libre para ti. No sé, que esto lo tradujéramos en las familias, que las familias no fueran familias cerradas en sí mismas, en las que no se puede entrar, no se puede entrar. Las familias tienen que ser, primero, acogedoras dentro de ellas mismas. Cuidado, ¿eh? Acogedoras dentro de ellas mismas. Acogerse mutuamente, captarse cómo está la otra persona, las otras personas, captar eso, porque captar eso es el primer paso de una acogida humana, captar al otro, porque a veces hacemos como en la parábola del samaritano, que pasó de largo. También en la familia a veces pasamos de largo. Y eso es el problema del deseo. Entonces, primer nivel de acogida dentro mismo de la familia. Y después, el plan de pastoral de este año nos está poniendo algunos temas que tendríamos que tenerlos presentes en este sentido. ¿Sabéis cómo ha sido frecuente últimamente en el periódico la noticia? Ha sido encontrada muerta una señora de 85 años. Hasta el caso extremo que vimos que llevaba 15 años muerta, hecha de guindas al pavo, ¿eh? O sea, durante 15 años nadie había echado en falta a esa persona. Pero es que las que han muerto y se han encontrado a los dos días, tampoco. Es más, han sido encontradas porque alguien dice, hace muchos días que no veo a doña, entonces plaf. Parece que huele mal por aquí. Entonces, que esto se viva en la familia, a lo mejor en nuestro entorno vecinal, en nuestro entorno cercano, podemos captar este tema. Personas solas. Personas solas. Y entonces, pues acostumbrarnos a hacer visitas, ¿eh?, de este tipo. Vengo a verla, a ver cómo está. Y enseñar a los hijos a vivir esto. ¿Eh? Enseñar a los hijos a vivir esto. Y enseñar a los hijos, las soledades se viven también en los jóvenes y en los niños. El fenómeno del que llamamos el bullying, a veces empieza por ser una soledad tremenda en un colegio. Un niño de una clase está siempre en el rincón o está siempre solo en el patio, en el recreo, tal y igual, ¿no? Todo esto, tratarlo, todo esto, el problema de la soledad, todo esto, verlo en familia, ¿eh? Y convertir la familia en una acogida. Los pobres, que los pobres tengan entrada en casa, ¿eh? Hay un pobre que es el pobre que pide limosna, la puerta de la parroquia o la puerta de tal, pero hay el pobre que está al lado de nuestra casa. Son familias que lo pasan mal, que no llegan a fin de mes. Es verdad que hay que tener mucha sensibilidad para acercarse
y no herir, pero aprovechar la mínima ocasión que tengamos para hacer y que la casa se convierta en una posibilidad de respirar hacia afuera, de respirar en sintonía con los problemas de la calle, con los problemas de la gente. Y esto es importante. Creo que algo de esto, que tenemos que ir madurando unos y otros, tendría que ser hoy el pan nuestro de cada día. Ese paso de largo, ese paso de largo de la parábola del buen samaritano es un problema. Hagamos nuestras parroquias, nuestras familias hospitalarias, el sitio donde se puede entrar, donde no se molesta, así porque siga la primera. Gracias. Decía que iba a presentar el tema de este año. Voy a ser breve porque, como siempre, lo vais a tener. Es más, el tema de este año, yo es un tema que tenía ilusión de tratarlo desde hace años y no habíamos encontrado el modo. Es el tema de la espiritualidad. El tema de la espiritualidad, y se llama así, espiritualidad esponsal y familiar. Espiritualidad esponsal y familiar. Voy a tratar, además es el más breve de los que he hecho, por eso creo que voy a tratar de ser rápido, a ver si lo consigo. Mirad, desde antes de nacer, todos los que estamos aquí, y si no ha sido así, hemos nacido con un problemita, que después hemos subsanado o después se ha hecho grande. Todos los que estamos aquí, más o menos, habremos sido pensados por nuestros padres. No es que hemos nacido por una decisión directa, vamos a buscar a este caballero, no. A lo mejor fue un descuido, que estaban evitándolo y ¡plom! Y apareció este señor. A lo mejor fue un descuido. Pero aún así, nos pensaron antes de nacer. Y cuando estábamos dentro de la mamá, la mamá y el papá se hacían mil preguntas. ¿Cómo será? ¿Nacerá sano? ¿Nacerá malo? ¿Nacerá bueno? ¿Nacerá guapo? ¿Nacerá listo? ¿Nacerá tonto? Ese pensar los papás. Pues, ¿qué será? Cuando sea mayor, ¿qué será? Una incógnita, porque no somos los únicos que influimos en él. Hay mucha gente que influirá en él o en ella. ¿Cómo haremos para que llegue a ser lo que... Y han soñado. Soñado con un hijo aviador. O han soñado con un hijo torero. O han soñado con una hija directora de empresa. Y después la realidad... Pues mirad, Dios también nos ha pensado. Además, lo dice así, literalmente con estas palabras, que desde toda la eternidad, desde toda la eternidad, Dios nos ha pensado. Y nos ha destinado a que fuera, ha pensado que tendríamos que ser, que tendríamos que salir para ser santos por el amor. Eso es lo que Dios ha pensado en nosotros. O sea, así como nosotros pensamos en los hijos que van a tener, el matrimonio tal, piensan que sea listo, que sea bueno, que sea guapo, que sea tal, que sea santo por el amor. Bien, y también ha pensado cómo conseguirlo. Como los papás dicen, ¿cómo lo conseguiré que llegue a ser aviador? ¿No? Pues, ¿cómo conseguir que los hijos, que los hombres lleguen a ser santos por el amor? Y dice, ya está. Voy a hacer lo posible para que sean clavadicos a mi hijo Jesús. Porque dice, santos en el amor, nos ha destinado para que seamos como su hijo. Sean santos en el amor como su hijo. ¿Y cómo hacer esto? Dice Padre Dios, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que hará que ellos sean clavadicos a mi Hijo y sepan vivir como hijos míos. Y así, vivir como clavadicos a Jesús, hijos suyos, serán santos. ¿Quién hará eso? Pues, como hay que entrar dentro del corazón de las personas, el Espíritu Santo.
Entonces, ¿qué es espiritualidad? ¿Qué es formación espiritual? ¿Qué es ser espiritual? ¿Una persona espiritual qué es? Pues en cristiano, una persona espiritual es una persona que se deja llevar, que se deja guiar por el Espíritu Santo. Eso es así de sencillo. Que se deja guiar para él. ¿Para ser qué? Pues lo que dice él. Hay una frase que traigo aquí, que es de un documento muy importante que la Iglesia hizo para la formación de los curas. Dice, el Espíritu de el Hijo, el Espíritu de el Hijo, Jesús, nos configura, nos conforma con Cristo Jesús y nos hace partícipes de su vida de Hijo, o sea, de su amor al Padre y a los hermanos. Con estas palabras, el apóstol Pablo nos recuerda que la existencia cristiana, la de todos, es vida espiritual, o sea, vida animada y dirigida por el Espíritu hacia la santidad, que consiste en la perfección de la caridad. La santidad no consiste en hacer milagros, no consiste en flotar 30 centímetros por encima del suelo. La santidad consiste en amar. Y el que nos enseña a amar desde el fondo del corazón es el Espíritu. Entonces, la espiritualidad de una persona consiste en dejarse llevar del Espíritu. Vivir como hijo parecido a Jesús. Vivir como hermano parecido a Jesús. Y ahora, después de esto, el Espíritu sigue actuando en nosotros. Por ejemplo, ¿cómo se hace un cura? ¿Cómo se hace un cura? Pues hay una celebración, aquí lo tuvimos en la diócesis hace muy pocos días, en los que Gerardo, uno de los que se ordenó, se pone delante de mí de rodillas y yo en silencio le pongo las manos sobre la cabeza. Yo siempre he dicho que poner las manos así, boca abajo, significa pedirle al Señor, a Padre Dios, que mande su Espíritu para hacer algo que yo no puedo hacer. Y que tiene que intervenir el Espíritu para que se haga. Por ejemplo, el sacerdote en la misa pone las manos así, ¿cuándo? Poco antes de consagración, ¿verdad? Eso es. Envía tu Espíritu para que este pan y este vino que hay aquí debajo de mis manos se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Es decir, yo eso no lo puedo hacer. Envía, Señor, tu Espíritu para que se haga. Se ponen las manos boca abajo. Quiere decir, envía, Señor, tu Espíritu para que se haga. ¿Cómo se hace un cura? Yo puedo hacer un cura. Yo puedo hacer que Gerardo, que es un trasto, sea un buen pastor. Yo no. Yo no lo puedo hacer. Yo puedo darle mil consejos. Pero él puede poner los oídos en línea recta, de tal manera que por aquí le entran mil y por aquí se salen mil. ¿Quién puede hacer que un trasto sea un buen pastor? A lo mejor sin dejar de ser extracto. El Espíritu Santo. Por eso yo hago lo mismo que hago sobre el pan y el vino, hago sobre él. Le pongo las manos encima. Y primero estoy calladico. Pero cuando quito las manos y las abro, digo, Señor, envía tu Espíritu de santidad sobre estos hermanos nuestros, sobre los que acabo de poner las manos. ¿Qué hace la confesión? El sacerdote. Claro, en los confesionarios actuales, que muchos se conservan los viejos, no hay manera de poner las manos sobre la cabeza del penitente, de la que se confiesa o del que se confiesa. Pero lo suyo es que se ponga las manos sobre la cabeza y se diga la absolución de los pecados poniendo la mano sobre la cabeza. Porque es decir, ¿quién soy yo para perdonarle los pecados a este hombre, a esta mujer? ¿Yo? Envía, Señor, tu Espíritu y perdona los pecados a este hombre y a esta mujer. Te pon las manos. ¿Veis? Este,
en todos los sacramentos. Bueno, pues en el matrimonio también hay una oración que es propia al Espíritu. Fijaos la de cosas bonitas que en la celebración del matrimonio se le piden al Espíritu que haga. La bendición nupcial que se pronuncia en la misa de boda después del Padre Nuestro, o si no hay misa, después del Padre Nuestro, se pide el Espíritu Santo para estas cosas. Se pide que los esposos permanezcan fieles en la alianza nupcial. O sea, la fidelidad es fruto del Espíritu. Que se comuniquen mutuamente las riquezas de tu amor. Que sean el uno para el otro signo de tu presencia. Que sean un solo corazón y una sola alma. Que se alegren en su mutua entrega. Que hagan fecundo su hogar. Que enriquezcan a la Iglesia. Que sean santificados con la gracia del Espíritu Santo y acompañados con tu amorosa protección. Todas estas cosas, en los distintos formularios, porque hay cuatro formularios distintos, yo las he dicho todas seguidas, pero las he ido sacando de esos formularios. Son en el matrimonio, la celebración del matrimonio, se le pide al Señor que envíe su Espíritu para esto. Luego, esto es una persona espiritual, un matrimonio espiritual, es el que vive según esto que el Espíritu Santo está haciendo en él. Por eso, líneas para mantenerse de la espiritualidad matrimonial. Primero, crecer en el amor. Una cosa importante. Cuando se llega al matrimonio, no se deja de crecer en el amor. Cuando se llega a la celebración del matrimonio. Algunos ven los reclinatorios de la boda como la línea de llegada. Hemos estado 7 años de noviazgo corriendo, llegamos aquí, menos mal, ya he llegado. Digo, ya eres mía, ya eres mío. Perdón, es la línea de salida. Es la línea de salida. A partir de ahí empieza una vida en común. Y esa vida en común está puesta por el Espíritu para que crezcamos en el amor. Crezcáis en el amor. Crezcáis en el amor. En los primeros pasos del amor, es decir, en el enamoramiento, el enamoramiento no es el amor. Es nada más que los primeros pasos. En el enamoramiento, que son los primeros pasos del amor, hay más luz, más ruido, más alegría, más aparente todo, que en el amor. Pero en el amor, todas estas cosas son más sólidas y siguen creciendo. Yo siempre lo comparo, el enamoramiento es el castillo de fuegos artificiales. Pim, para, pom, pam, pam, para, pim, pam, pom, para, pim, pom, 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 pom. Se acabó. El amor es la cocina cerámica de mi casa. Pum, 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 sancocho. En un castillo de fuegos artificiales hay mucho más calor, mucho más calor, mucho más ruido, mucha más luz que en la cocina de mi casa. Pero en un castillo de fuegos artificiales no se puede hacer un sancocho. Y en la cocina de mi casa, sí. Este es crecer en el amor. Esto no está dicho solo para los novios. Esto está dicho para los esposos. Hay más amor en dos abueletes de 80 años que nada más que tose uno, ya el otro ya sabe absolutamente qué le pasa, antes de que vaya al médico, antes de que vaya a nada. Y segundo, enseñar y aprender a amar es la gran tarea de la familia. Vamos a ver, plantearos esta pregunta elemental. Si no existiera la familia o no se aprendiera a amar en la familia, ¿dónde? ¿Me lo queréis decir? ¿En la escuela? Negativo. O sea, la gran tarea de la familia, la gran tarea de la familia es enseñar a amar.
enseñar a amar. Y entonces yo voy poniendo algunas cosas, porque estas son las marcas de la espiritualidad, de que se está haciendo lo que el espíritu nos impulsa a hacer. Por ejemplo, se aprende desde el primer momento. Desde ese momento en que el nene lo pone encima del pecho de la barriga de la mamá, que acaba de, vamos, no le han cortado ni el cordón, ya desde ese momento se está enseñando a amar. ¿Por qué? Porque ese chiquillo está sintiéndose amado, sintiéndose acogido. No solo porque, como los pollitos, cuando mi madre ponía la yueca y ponía huevos a que nacieran pollitos, y cuando nacían, ¿sabéis lo que hacía? Los atendía y los acogía preciosamente. Ponía una caja de zapatos con un poco de serrín. Ponía el flexo que usábamos nosotros para estudiar, lo ponía encima. Y les arreaba una miga de pan con vino y un grano de pimienta. Eso nada más salir del huevo. Que el pollo hacía... Pero eso sí, se le secaban las plumas en 15 segundos. Pero eso era sentirse acogido, tenía todas las comodidades. No, el niño es distinto. El niño está sintiendo el latido de la mamá. Está sintiendo el latido. Y aprende enseguida la voz del papá. Por eso, o sea, se aprende a amar desde el primer momento. Y por eso no dejéis nunca de enseñar a amar. Segundo, no se aprende en unas horas determinadas, sino en todos los momentos. No es que te voy a enseñar a amar el jueves de 12:30 a 1:30, como se enseñan las matemáticas. No, estás en todos los momentos del día y de la noche, estás enseñándole a amar. Estás enseñándole a escucharse, a acoger, a perdonar, a ayudar, a trabajar con los demás. Todo eso es enseñar a amar. Se aprende a amar en gratuidad. En la familia nada se cobra, nada se debe, nada se paga. Amar gratuitamente significa amar sin apoyarse en los méritos que tiene el otro y sin buscar intereses. Es gratuito. Y por eso hay una cosa que se llama la desproporcionalidad del amor. Y es que el que menos tiene, el que menos sabe, el que menos puede, el que menos es el que mejor trato recibe. Eso solo existe en la familia. Solo existe en la familia. Si esto se hiciera en la sociedad, si esto se convirtiera en algo viral, que se dice ahora, esto sería fantástico. Pero los fuertes no terminamos de ayudar a los débiles. Se aprende a amar en solicitud. Solicitud es darse cuenta de lo que hace falta y reaccionar poniendo los medios para conseguirlo. Algunas veces mucha gente se da cuenta de las cosas que hacen falta, pero nunca mueve un dedo para arreglarlas. En la familia se ama con solicitud y en la familia se ama con perdón y misericordia. Cuatro líneas finales que dicen cómo cuidar la vida espiritual en la familia, acercándonos allí donde el Espíritu está buscándonos y esperándonos, en la escucha personal o en común de la palabra de Dios, en la vida sacramental, sobre todo Eucaristía y penitencia, en la oración personal y en la vida comunitaria, la parroquia, el grupo de matrimonios, el grupo de vecinos, en todas estas cosas está actuando el Espíritu y nos ayuda el Espíritu a crecer en el amor y a enseñar a amar a toda la familia. Este es el tema, veis cómo es más breve, casi he tardado un poquitín más que responder a las preguntas, pero este es un tema que hay que pensar, vivir el matrimonio como una acción del Espíritu en nosotros. Yo tengo que pensar que para ser buen obispo, como para ser buen cura, tengo que vivir según lo que el Espíritu
me está empujando a hacer, que es ser buen pastor, que es ser querer a la gente. Cuando los seminaristas me preguntan, que me lo he preguntado más de una vez, señor obispo, ¿qué es lo más importante que usted aconseja a un cura que va a empezar? Siempre les he dicho la misma respuesta, que queráis a la gente, que queráis mucho a la gente. Pues algo de eso digo en la familia. ¿Qué es lo más importante que podéis hacer? Que queráis mucho a la gente y que le enseñéis a querer así. Porque vuestros hijos solo tienen la familia para aprender a amar. Es el sitio donde se aprende a amar. Y si no se aprende ahí, ¡ay! Si lo tenemos los profesores en la escuela, cuando ven que un chiquillo empieza a bajar el rendimiento, ¿qué tal, qué cual, qué pasa? Pues que en casa los papás se están divorciando, se están separando, pues que han tenido tal problema con tal, o que ha muerto el papá o ha muerto la mamá, el chiquillo baja el rendimiento, ¿por qué? Porque le está faltando algo. Está faltando algo importante en la vida, que es esto. Como veis, siempre estamos insistiendo en cosas importantes para la vida de la familia. Y esto, simplemente yo ayudo a pensarlo, porque eso está en el corazón y en la cabeza de todos vosotros. Yo le pongo letra a esta música, ¿eh?, y os la doy otra vez para que la podamos cantar juntos. Enhorabuena. De familia, ¿no? Es que no sé qué pasa, pero somos los que somos. Y con los que somos y con los que vayan llegando, con los que somos y los que vamos llegando, haremos el encuentro de familias, pensando en tantos como tenemos cerca o tenemos lejos de nosotros, a los que podemos, con los que estamos viviendo cada día, en esa gran familia humana y en esa gran familia canaria que estamos haciendo. Aquí tenéis el equipo al completo, pero no. Completo, pero no. Veis que falta Pedro y Mariluz, Mariluz y Pedro. El jueves por la noche murió el padre de Pedro Bolaños, el padre. Murió nada más de improviso, es decir, no lo esperaban, no era un enfermo que estaban esperando. Murió. El entierro fue ayer. Entonces hoy ninguno de los dos se encontraba en condiciones de venir tranquilamente. Pero como aquí todo tiene arreglo, hoy encomendaremos en especial al padre de Pedro, y lo tendremos en cuenta desde todo el momento, desde este primer momento, porque es el que falta, él y Mariluz son los que faltan en el equipo. Que ya veis el equipo quiénes son, ¿no? Ya los conocéis, ¿no? A ver. Buenos días, queremos darles desde el equipo de Pastoral Familiar la bienvenida a este 15º Encuentro Diocesano de Familia, que como ustedes habrán podido comprobar, tiene como lema la familia se hace posada acogiendo y compartiendo con alegría. Como ya decía don Francisco, hoy no pueden estar Mariluz y Pedro, a quienes recordamos especialmente con motivo del fallecimiento de su padre, por quien hacemos una oración. Como decía don Francisco, ahora nosotros cinco formamos con Pedro y Mariluz el equipo de la permanente del Secretario de Pastoral Familiar, y estábamos preparando este encuentro con la lógica ilusión y la lógica y el lógico empeño. Cuando conocimos esta triste noticia el viernes, pues lo primero que nos vino fue una sensación de desazón, de decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y si hacemos algo, ¿cómo lo hacemos? Luego, en el duelo, hablando con el vicario general, con Nicolás, veíamos que obviamente esto es una obra del Señor y las obras del Señor las lleva adelante Él y nosotros somos meros instrumentos suyos. Entonces, bueno, pues es evidente que esto nos obligaba a romper nuestros esquemas, a romper nuestras prioridades, a cambiarlas y a poner toda la parte para que la ausencia de ellos se notase lo menos posible y también fuese como un homenaje hacia ellos y hacia el padre de Pedro. En esta situación, siempre hemos experimentado, lo comentábamos hace unas horas hablando de esto, cómo este ir más allá de nosotros mismos, este romper, este poner vivir en función del otro, hacía que hemos notado como que esta relación que durante años hemos venido construyendo
la notábamos como fortalecida, como mucho más viva, como mucho más hijos de una familia de un mismo padre, ¿no? Y esto nos parecía tan importante como el fruto de esta jornada. Bueno, ya hemos ido teniendo oportunidad de saludarnos, de presentarnos abajo, pero como aquí no podemos decirnos ahora mismo...